escucho perfecto, señora jueza. Es que se quedó sin sonido. Intentó desconexión. Entonces, decía yo que las múltiples sentencias de la Corte Constitucional han establecido el carácter inviolable del secreto profesional. Dice la Corte, por ejemplo, comillas, como en el caso del derecho a la vida, en el secreto profesional, la Carta no dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condiciones puede legítimamente violarse un rotundo inviolable. Esa calidad inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional determina que no sea optativo para el profesional vinculado por él revelarlo o abstenerse de hacerlo. En las discusiones múltiples que se tuvieron en escenarios de audiencias preliminares, se planteó en su momento una especie de colisión de derechos entre el secreto profesional y el derecho de defensa para, sostenerse que en esa colisión supuesta de derechos, el derecho de defensa primaría sobre el secreto profesional y por tal razón, los conocimientos, la información entregada por Reficar, Copetrol a estos profesionales de derecho no estaba cubierta por sigilo alguno y que por el contrario debería ser entregada a la defensa en su momento y obviamente es la misma pretensión que con la utilización por vía testimonial de los profesionales del derecho se plantea su solicitud para que sean tenidos en cuenta como testigo del juicio. Dice la representación de Control y Reficar que se trata de un proceso, de un problema de conducencia en el entendido que, viéndose también que existe una prohibición constitucional de vulneración del secreto profesional, pues obviamente el medio no puede ser conducente entendiéndose que vulnera el debido proceso probatorio por expresa determinación de la Constitución Política de Colombia. En el escenario, como le decía señora juez, de las audiencias preliminares y de la supuesta colisión de derechos, siempre se estableció o siempre se hizo un debate con relación a la primacía que pudiese tener para los efectos penales manifestaciones tales como la del derecho de defensa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción penal, muy recientemente abordó el tema y su solución acompaña la posición de Reficar y de Copetrol. Sentencia de auto, realmente, de 9 de diciembre del año 21, fácilmente apenas dos meses, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuella, AP 6016 del año 21, con los radicados 60149 y 6092, dijo la Corte. Ciertamente, el secreto profesional es una garantía autónoma inviolable al tenor del artículo 74 de la Constitución, en tanto que prerrogativa y uso fundamental es un correlato de la intimidad, la libertad general de acción, la libertad de expresión y la autodeterminación informativa que reclama una protección focalizada en contextos en los que alguien revela una información confidencial a otra persona por razón de su actividad o oficio. Ese escenario, señora, de la decisión a la que estoy dando referencia, es un escenario exactamente igual al presente. Es una solicitud probatoria relacionada con abogados en ejercicio. Y la Corte muy juiciosamente determina la calidad de la información y las razones por las cuales se protege. Retoma la Corte cuando dice lo siguiente: lo preservado por la garantía constitucional corresponde a secretos, esto es, a información revelada a otra persona en condición calificada por su actividad u oficio con la intención o interés de que no sea divulgada. El secreto entonces está conformado por, primero, la confidencialidad, segundo, la voluntad de reserva del emisor y tercero, el interés objetivo de salvaguarda de la información.
La Corte, haciendo esa valoración específica del sigilo profesional, establece entonces con claridad las características del secreto profesional. Significa ello, y lo que es la Corte allí, en decisión de cierre, que no es posible, bajo ningún punto de vista, violentar las prohibiciones del artículo 74 constitucional, porque es suyo, vulneraría un derecho fundamental y, en el caso particular, la solicitud de la representación de Contreras Reivindicar es que, en el marco de estas mismas consideraciones constitucionales, el máximo organismo de cierre, la Corte Constitucional, y procesales penales en el marco de su órgano de cierre, la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, se tenga entendido claramente que la información a la cual tuvieron acceso doctores Jaime Herrera y Alicia Bello no puede ser ventilada en el proceso. No existe una posibilidad de que se tenga por conducente una solicitud probatoria que vulnera prohibición expresa constitucional. De hecho, claramente, si fuese necesario simplemente establecer que si, digamos, en lo hipotético de presentar a juicio a estas personas, tendrían que hacérsele la admonición que el Código de Procedimiento Penal establece. Están ustedes bajo la excepción, alguna de las excepciones que la ley prevé, y una de las excepciones es la relación de abogado con su cliente. En tal sentido, mal podría entenderse como posible y conducente que estas personas sean convocadas a juicio a revelar una información que, como lo dice también la decisión de la Corte, se encuentra enmarcada, uno, en el secreto profesional y con la única posibilidad de levantamiento de la voluntad del emisor de la información, es decir, la voluntad de Reficar y de Ecopetrol, voluntad que obviamente no existe. Y en tal sentido, no podría el despacho plantear la obligatoriedad de convocar a juicio a un profesional para que vulnere el sigilo que la Constitución le protege, que el Código de Procedimiento Penal protege, y en esa órbita, pues, la manifestación primaria referida por la representación de la víctima es la de que se inadmita por inconducente las declaraciones solicitadas por la defensa del doctor Orlando Cabez Martínez relacionadas con los doctores Jaime Herrera y Alesia Abello. Una segunda consideración también, señora juez, ya lo había hecho el señor fiscal en el día de ayer, a mayor profundidad, con las solicitudes periciales hechas por esta misma defensa relacionadas con escuchar al doctor Ricardo Hoyos Duque en su calidad de perito. Como lo dijo el señor fiscal ayer, pues de antaño la jurisprudencia de la Corte ha sido consistente en manifestar la inconducencia, este es otro fenómeno de inconducencia, de la peritación en derecho, es decir, manifestaciones claras de la Corte, digamos, vehementes inclusive. Para el caso particular AP 3402 de 2015, con radicación 45267 el 17 de junio de ese año, donde la Corte plantea de manera clara la imposibilidad, la inconducencia de este tipo de pruebas en trámite del juicio. Dice la Corte, comillas, el objeto de conocimiento propio de la especialidad del juez se ciñe a la aplicación de la ley a partir de la demostración de unos hechos, sin que tenga cabida la posibilidad de que un testigo siquiera le insinúe como él. ¿Alguno de los demás está escuchando la intervención del doctor? Porque yo no lo estoy escuchando. No, nosotros tampoco, ¿sí? Ah, ok. Permítame un momento, por favor. Gracias.
¿Qué piensa la juez? Continúo. Somos pocos noticias. Doctor, es que se le fue nuevamente el problema de energía en el sitio como el fiscal ayer. ¿Ya estoy con ustedes? Sí, doctor. Le alcanzamos a escuchar hasta donde indicó el número del radicado en el cual sustenta usted esta. Ah, sí, gracias, señora juez. Decía yo que la Corte, sobre ese planteamiento, estableció para determinar su inconducencia que la prueba pretendida por el defensor escapa a la licitud que en materia de conducencia sigue nuestro ordenamiento procesal penal, porque desde la enunciación de los criterios con los que trató de justificar la necesidad de quitar y practicar el testimonio del experto en derecho, destacó que su intención era, ni más ni menos, la de desplazar al tribunal en su función. Ello, señora juez, en lógica formal es simplemente lo que se denomina una falacia de autoridad. Es decir, tratar de imponer el criterio de una de las partes fundada en la posición de alguien a quien se considera una autoridad en la materia. Por ese motivo, claramente la pretensión de escucharla, de practicar la prueba pericial, entendiendo como perito al doctor Ricardo Hoyos Duque, cuyo trámite en el derecho de administración no cabe ninguna duda para nosotros. Sin embargo, obviamente, ese planteamiento a la luz de la jurisprudencia nacional resulta claramente inconducente, y por tal razón la solicitud de inadmisión de esa prueba. Dentro de las documentales también de la solicitud de la defensa del doctor Orlando Cabrales Martínez, aparece la solicitud de que se incorpore un auto número de EHP-007 de 2020, expedido entre el radicado IVS-212-33-2368, que es la absolución que la Procuraduría General de la Nación hizo del doctor Orlando Cabrales en proceso de trámite disciplinario. El señor fiscal ayer, mayor claridad y con mayor minuciosidad, estableció los criterios con los cuales evidentemente la actuación de una autoridad fundada en un marco de análisis totalmente diferente, pues no puede ser objeto de estudio, proceso, y también resultaría inconducente justamente por las mismas razones anteriormente citadas, y es que constituyen falacias de autoridad. El criterio de plantear la veracidad o verosimilitud mayor de una posición fundada en una decisión de carácter administrativo en otro escenario con otra información y sin posibilidades alguna de haberse producido contradicción por los sujetos procesales en este proceso, pues evidentemente redundan en la inconducencia absoluta de esa documental, y por tal motivo también la representación del comité fiscal respecto de esa información, de esa solicitud documental, es de inadmisión. Esas las manifestaciones relacionadas con las solicitudes probatorias de la defensa del doctor Orlando Cabrales Martínez. En relación con las solicitudes probatorias de la defensa del doctor Alfonso Rosal Navarro, valga la aclaración, el suscrito tiene claridad de que los testigos María Margarita Zurita González, Bernardo Rodríguez Sosa, Álvaro Mauricio Echeverri Gutiérrez, Juan Carlos Gómez Fernández, Juan Nicolás Rubio y Felipe Arturo Laverde tienen la profesión de abogado. Sin embargo, la representación de defensa claramente hizo alusión a su carácter de miembros de la Junta Directiva de Reficar y evidentemente en ese orden de ideas, sin que se pretenda a ellos vulneración del sigilo profesional, sino información relacionada con su propio acontecer como miembros de la Junta Directiva, la representación de Corpetor y de Reficar no hace ninguna oposición respecto de los materiales probatorios solicitados por esa defensa. Defensa del señor Kenneth Asherman. La defensa del señor Asherman también solicita, señora juez, dos testimonios en específico de abogados.
abogados en ejercicio que fueron vinculados contractualmente a Reficar en su calidad de asesores. Señora Alesia Bello y el señor Alejandro Mesa, y en ese orden de ideas, las mismas consideraciones relacionadas con la inconducencia producto de la vulneración del sigilo profesional que ya hice para los abogados en el escenario de la representación de la defensa del doctor Orlando Pablo Martínez. Por tal razón, también sobre ello se solicita una inadmisión por inconducencia. Ya, permítame, doctor, para tener claridad. Entonces, se está refiriendo nuevamente usted a los mismos dos testigos, ¿sí? Alesia Bello, Alejandro Mesa, testigos 9 y 11 de la defensa del doctor Asherman. Perfecto. Vale. El testigo 25, digamos también muy juiciosamente detallada su presentación ayer por su fiscal, a ella también se suma el planteamiento del sustituto relacionado con su solicitud de inadmisión, que se manifestó en la solicitud realizada por la defensa, digamos, el carácter de experto en criminalidad de cuello blanco del señor Rodríguez y adicionalmente su análisis, del cual después hablaremos, de datos relacionados con el proceso, incluyendo toda la información probatoria descubierta y sobre ello la elaboración de un documento al cual se planteaba la posibilidad de ingreso. Evidentemente, también en estas circunstancias, lo que existe, como en todos los casos anteriores, ya ha sido constante la posición de la representación de Contraloría Radical, es simplemente una utilización de una falacia de autoridad. Es traer a una persona que haga una valoración, que imponga su criterio, a pesar de no haber participado de ninguna manera en los hechos objeto de estudio. En tal sentido, esa presentación resulta claramente impertinente. Y por tal motivo se solicita la inadmisión de ese testigo. Respecto de las pruebas documentales, también se acompaña la pretensión de la Fiscalía General de la Nación. Documento 619, documento 621, documento 622, evidentemente corresponden a valoraciones extraprocesales, información extraprocesal que tiene, la intencionalidad o la vocación de convertirse en manifestaciones de autoridad de cara a las decisiones que deba tomar la señora juez, y por tal motivo la situación deviene necesariamente en imposibilidad de su admisión. No corresponden a eventos acaecidos ni a situación distinta de un análisis abstracto de información técnico-jurídica que no puede ser, utilizado en el sentido de esta representación en el proceso. Referido al documento 960, que es el informe de análisis de elementos materiales probatorios que haría, el señor Rodríguez, sí hay una aclaración mayor que hacer, referida justamente a las consideraciones con las cuales se plantea su solicitud de ingreso. Se dice que es un análisis de datos relacionado justamente con entregar la información probatoria. El señor Rodríguez habría hecho un análisis de datos consolidado en este documento y sobre el particular, reconociendo las particularidades de ello, la representación de la defensa manifiesta que se soporta su solicitud en la jurisprudencia AP 2071-20, con radicado 54929 del doctor Hugo Quintero Bernatti, en el que le da a este tipo de informaciones un carácter,
nominado, se podría determinar así, por cuanto ni corresponde a un testimonio ni corresponde a un peritaje, sino simplemente a un análisis de datos. Sin embargo, para la representación de Ecopetrol es importante dejar claridad que el análisis de datos no es, digamos, circunstancia abstracta. El análisis de datos, señora juez, corresponde a un procedimiento muy juicioso establecido justamente, no en los escenarios de carácter judicial, evidentemente como ayuda, pero realmente es un escenario distinto porque corresponde a una evaluación, un estudio destinado a una toma de decisión. Si uno evalúa eso, es un estudio exhaustivo de un conjunto de informaciones, pero destinados a la concreción de una información. Y esos análisis de datos, obviamente, tienen un procedimiento establecido. Se hacen de carácter cualitativo o cuantitativo. Y en el caso particular, es importante para determinar la inadmisión solicitada, las circunstancias en las cuales la Corte, en ese radicado, avaló un análisis de datos. Se trataba, y cito a la Corte, de manera textual, el análisis del funcionamiento del monopolio de los licores en el Huila y diseño de una propuesta para mejorar su gestión de 24 de diciembre de 2012, elaborado por FEDESarrollo, con información referente a las estadísticas del año 2012 e indicadores financieros, entre otros, razón corriente, prueba ácida, rentabilidad de activos, patrimonio, margen de utilidad, rotación de activos, índice de crecimiento de ventas y endeudamiento. Y señora juez, claramente lo que se plantea en la solicitud no corresponde ni a lo que significaría un análisis de datos, un análisis cuantitativo o cualitativo de datos, ni corresponde, donde están cubiertos por las manifestaciones hechas por la Corte en el escenario que aquí se plantea, porque evidentemente la situación que en la cual la Corte habilitó la entrega de ese elemento, el ingreso de ese elemento probatorio, pues obviamente corresponde justamente a lo que podría ser un análisis de datos, y es a la valoración cuantitativa de unos datos para tener unas conclusiones. Sin embargo, en el caso particular, una persona cuya experticia es la criminalidad de cuello blanco, se le entrega una información referida a este proceso para que evalúe, comisión o no de conductas punibles, por ejemplo, situación evidentemente imposible de sostener y que no podría, decir nada distinto que es una suplantación de la posición del juez para entregarle a esas valoraciones un contenido probatorio que no tiene. Sobre ese punto también claramente la Corte ha manifestado desde hace mucho tiempo en el sentido de cuál es la capacidad de valoración de información jurídica, que es realmente lo que decir en el caso concreto de una solicitud probatoria. Radicación 37.462 desde el año 14 de mayo del año 2012, con ponencia de la doctora María Rosario González Muñoz, la Corte dijo, referido a eso, la interpretación normativa aplicable al caso constituye la obra exclusiva del juzgador, quien para adelantarla tiene a su alcance las mismas disposiciones legales, jurisprudencia, doctrinas nacionales o foráneas a la que recurren los interesados. Entonces, obviamente, eso lo que significa, señora juez, es que es absolutamente imposible considerar la viabilidad de ingresar este estudio de elementos materiales probatorios de este proceso hecho por un tercero, que significa nada más y nada menos que una especie de decisión judicial anticipada por parte de uno de los interesados. Por tal razón, también respecto a ese documento se solicita su inadmisión. Los documentos citados 1509 y 1510, que son las intervenciones del senador Iván Duque Márquez y del doctor Javier Gutiérrez ante el Senado de la República,
evidentemente carecen también, señora juez, de carácter suasorio en este proceso, en virtud de corresponder a análisis independientes hechos por personas que no estuvieron participando, una no participando de los hechos, el doctor Iván Duque Márquez, y la otra participando de los hechos, pero que en virtud de lo que se pretende con las manifestaciones, pareciera ser que hay un equívoco en la solicitud probatoria. La solicitud probatoria debería ser, evidentemente, el testimonio del doctor Javier Gutiérrez Penderti y no una manifestación anticipada hecha fuera del escenario judicial sin capacidad de ser contradicha por el sujeto procesal, por los sujetos procesales, y en ese orden de ideas, evidentemente, correspondería también a una falacia de autoridad. Es decir, es correcto lo que se plantea en estos escenarios por la defensa, en virtud de que lo mismo lo dijo el doctor Iván Duque Márquez o lo dijo el doctor Javier Gutiérrez Penberti. Esas circunstancias, evidentemente, no habilitan la introducción en juicio de los documentos planteados y por tal razón también sobre ellos solicita su inadmisión. Lo mismo, 1628, presentación de a los medios de comunicación hechas por el doctor Javier Gutiérrez, en el entendido, siquiera podría uno decirlo, en el marco de la jurisprudencia del Consejo de Estado, las intervenciones, las noticias, los documentos de esta naturaleza corresponden en realidad a hechos notorios. Y los hechos notorios no se prueban. Es decir, manifestaciones públicas en medios de comunicación, jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que corresponden evidentemente a situaciones de conocimiento general que no requieren prueba. Entonces, digamos, también en un escenario como el presente, esa circunstancia sería inútil porque no aporta a la investigación nada, al proceso. El documento pericial de Juan Carlos Quintero Puerta, documento numerado 324, pues evidentemente, como lo dijo el señor fiscal, corresponde a una información obtenida de otro proceso sin posibilidades de ser contradicha en el presente, sin que el proceso de contradicción necesario en el debido proceso probatorio se pueda establecer aquí. Darle el carácter de documento pericial a esa información que no se obtiene en el marco del proceso y con la posibilidad de ser evaluado al interior del mismo, pues evidentemente carece también de posibilidades de ingreso y corresponden también en estas circunstancias en una especie de falacia de autoridad, en el entendido de que habría que dar por sentadas las posiciones del señor Quintero sin que él se presente en juicio. Con relación a los documentos 610, 612, también corresponde acompañar la posición de la Fiscalía General de la Nación, el entendido de que introducir por vía documental y de informe investigador, como resultado en un informe de investigación, la trayectoria tanto de testigos como... ¿Señor? ¿Señor? Sí. No, excúseme, doctor Misael, es que creo que hubo una interrupción en la señal y perdóneme si fue solamente en la mía. No se preocupe, doctor Sebastián. Decía yo que estos informes de investigación parecen subvertir el orden de la prueba testimonial. Es decir, corresponde al testigo, corresponde a la acreditación del testigo en el marco de su propia prueba testimonial. Si lo que requiere la defensa es considerar, evaluar y poner en relieve la trayectoria de un testigo, pues simplemente eso deberá hacerlo con el testigo y traer un documento que establezca, esos planteamientos tampoco parecen ser útiles y en tal sentido también respecto de ello la representación del comité de Reficar solicita su inadmisión. Solicitudes probatorias de la defensa del señor Deideman. Para no ser, reiterativo, también se opone con los argumentos ya presentados en el caso
del señor Asherman, la representación de Ecopetrol y de Reficar, a los testimonios 9 y 11 de los doctores Alessia Bello y Alejandro Mesa, y al número 43 allí, Esteban Rodríguez, y como quiera que los documentos correspondientes. Perdón, no le alcancé a escuchar bien, ¿el 46 le dijo? 43, Julio 43, Esteban Rodríguez. Julio sí. Esteban Rodríguez, ya. Y los testimonios que corresponden exactamente a los mismos testimonios solicitados por la defensa del señor Asherman también son objeto de solicitud de denegación de inadmisión por parte de la representación de Ecopetrol y Reficar. Mismos argumentos, ¿sí? Mismos argumentos. Okay. Las solicitudes probatorias del doctor, de los representantes del doctor Felipe Laverde Mestre, el doctor Mestre y el doctor Hurtado. Sobre ese punto, nuevamente con valoración sobre el tema de la violación del secreto profesional que la representación de Ecopetrol y Reficar ha hecho con anterioridad, se inadmitan por inconducentes los testimonios 14, Alessia Bello, 22, Aurora Nicole, 27, Carolina Posada, 36, Daniel Pose, tomando en consideración que las personas mencionadas son abogados y que la información a la cual tuvieron acceso es una información considerada por Reficar, emisor de la misma, como reservada y que por tal motivo no podría imponerse la necesidad de que estas personas sean presentadas en juicio para que violenten una prohibición constitucional, la del artículo 74, que determina, como ya lo hemos establecido de manera clara, la imposibilidad de que el sigilo profesional sea roto por el abogado sin la autorización eventual del titular de la información, que en este caso es Reficar y Ecopetrol. Por esa razón, estos testimonios también se solicitan sean inadmitidos por inconducentes por violentar expresa prohibición constitucional. Con relación a los peritos, señora juez, están numerados 46 y 47. El 46, el doctor Felipe de Vivero, allí hay un error de transcripción, pero no es de Viveros, sino de Vivero, y la doctora María Teresa Palacio Jaramillo. Sobre el destacado ejercicio profesional de los dos convocados potenciales como peritos, pues evidentemente las manifestaciones del solicitante pues establecieron con rigor los conocimientos, la respetabilidad que en el medio tienen los dos, y de hecho lo son más para la representación de la defensa, compañeros míos los dos, más de 15 años en la cátedra universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, podría decir amigos del suscrito, el doctor de Vivero, subalterno mío durante muchos años en la Universidad de los Andes. Sin embargo, evidentemente, esos conocimientos tan especializados y ese reconocimiento que su opinión tiene, no los habilitan para rendir un testimonio en un escenario como el proceso penal. Ya ha sido reiterado, el señor fiscal lo puso de presente, el suscrito en algunas ocasiones anteriores, la peritación en derecho. No existe viable por ser inconducente. Es una pretensión que vulnera la autonomía del juzgador y evidentemente una falacia de autoridad que pretende superponer solamente una opinión a los eventos que deben ser objeto de prueba en juicio. Por tal razón, pretender la peritación en derecho de Felipe de Vivero Arciniegas y María Teresa Palacio Jaramillo, pues evidentemente es abiertamente inconducente y la representación de Ecopetrol y Reficar así le solicita al despacho que no deniegue en la misma razón por inconducente. Las documentales. Correo electrónico, la numeral 1911, correo electrónico del doctor Felipe Laverde con destinatario R. Reynoso, con un documento adjunto PDF firmado por Misael Eduardo Garzón. Ese que aparece
Ese documento, evidentemente, cuando se habla allí de la opinión legal, corresponde nuevamente, señora juez, a la idea de vulneración del sigilo profesional de la manera tal que la relación profesional entre un abogado y su cliente no puede ser objeto de análisis por vía de la entrega como prueba en trámite de juicio. En ese orden de ideas, la información contenida allí en el correo electrónico 911, opinión legal, es absolutamente inconducente por vulneración del artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, en el sentido que pondría en evidencia una información profesional especializada a la cual ha tenido acceso de manera restringida a y que no es su voluntad que se levante esa reserva. Por tal razón, evidentemente no es posible habilitar su ingreso en juicio. Con relación a las informaciones adicionales relacionadas con los correos 914, 915, 918. Permítame espacio, doctor, porque tengo que tomar nota porque no voy a volver a escuchar los audios. Tranquila, no sé. Entonces, decía yo que las informaciones contenidas 915, 918, solicitadas como pruebas, corresponden también evidentemente se ve allí a información de carácter puramente profesional por abogados desarrollados para la compañía y que evidentemente al hacer valoraciones no constituirían distinta información que una vulneración del debido proceso probatorio por entrega de información sometida a la reserva de la relación abogado-cliente o abogado con su empleador y adicionalmente porque suponen unas valoraciones procesales que no son sometidas a juicio, podrían darse a entender como una forma también de falacia de autoridad para que, se superpongan a lo que el despacho valorará una vez se tramite el periodo probatorio de juicio. Mismas circunstancias respecto de la violación eventual del sigilo profesional, se entiende por el numeral 7.2, el draft 3816, con fecha 3 de marzo del 16, referido a información de Keenan Spalding, que evidentemente también son abogados de la compañía, tienen una relación profesional con ella, tienen una obligación de sigilo profesional, de secreto profesional, y no podría plantearse la utilización en juicio de información de esta naturaleza sin violentar los mandatos constitucionales y legales que impiden que la relación abogado-cliente pueda ser ventilada sin la autorización del emisor de la información. Esas mismas consideraciones, como digo, para numerales 7.2, 7.7. El numeral 7.2, comunicado, reficar, misma consideración, no corresponden a información pertinente, sino a entrega de información al público que evidentemente, como lo he dicho, en el sentido del Consejo estaba en una situación de la notoriedad del fenómeno de reficar, pues es un hecho notorio que no requiere de ninguna prueba y por tal motivo no podría ser decretado en tanto juicio, se solicita su inadmisión. Con relación al libro que se enumera como 12, relacionado en la solicitud probatoria, pues evidentemente, como lo hemos sostenido, pues la información corresponde a un abstracto que no, cuya utilización en escenario de alegatos de conclusión podría ser válida, pero que no puede constituir prueba alguna. Toda vez que no tiene, una pertinencia con relación a los hechos que ya fueron objeto de análisis en la acusación y que serán el objeto del debate del juicio. Una valoración hecha en abstracto
de hecho, hecha 10 años antes de los eventos que son objeto de juzgamiento, pues no tendría ningún sentido traerla a juicio y por tal motivo también sobre ello se pide su inadmisión. Y de la misma manera que se ha hablado en numeral 3, de la misma manera que se ha dicho para otros defensores, el fallo absolutorio de la Procuraduría General de la Nación no constituiría sino una vulneración de la autonomía del juez al traerlo a trámite de juicio y por tal razón también sobre eso se solicita inadmisión. De las solicitudes probatorias ahora de la defensa del ingeniero Reyes Reynoso Yáñez, la representación de Copel y Refical solamente tendría una oposición, la del numeral 29, la doctora Carolina Posada, definida por el propio defensor como abogada, socia de José Herrera Ruiz, por tal motivo vinculada en calidad de contratista de la compañía. Y... permítame, doctor, que estamos ya en otro a ver. Documento, sí, señora. Sí. Corresponde número a Juan 29, número 29, Carolina Posada. ¿En qué defensa va? Vamos a hablar? Doctor, la defensa del ingeniero Reyes Reynoso Yáñez. Sí, el doctor Ricardo, permítame, por favor. Entonces... solicitudes indicada 29, la abogada Carolina Posada. Carolina Posada, justamente, allí dice socia de POSRF, realmente creo que es asociada, funcionaria de esa compañía que estuvo vinculada contractualmente con Reficar para los eventos de la asesoría legal de la compañía. Y sobre ella recaen también, señora Pérez, las causales de inconducencia a las que he hecho referencia en anterioridad, relacionada con los profesionales del derecho. La Corte, sobre el punto, en ese mismo radicado reciente, de 9 de diciembre del año 21, plantea sobre el punto lo siguiente, comillas, de suerte que la protección del secreto profesional se materializa en una prohibición dirigida al destinatario de la voluntad de reserva del emisor, cifrada en no revelar la información confidencial transmitida en el marco de los asuntos objeto de la acción. Ese deber de reserva concierne entonces a los datos pertenecientes al desarrollo del objeto del relacionamiento cualificado, como el del cliente y el abogado, en cuyo marco se transmite la información. Evidentemente, lo que la señora Posada podría ventilar es información que le fue entregada en el marco de esa relación privilegiada abogado-cliente. Evidentemente, no existe la voluntad del emisor de la información que replicar de liberar la reserva de la información que fuera entregada y por tal motivo esa declaración se tornará inconducente en tanto vulnera la prohibición constitucional. Sobre la ahora restándome solamente sobre las manifestaciones de la defensa del doctor Lloreda Silva, simplemente, digamos, acompañando al señor fiscal en sus peticiones, simplemente por coherencia con las manifestaciones previas, solicitar la inadmisión de los documentos 1604 y 1605, que corresponden... testimoniales no habría ninguna y nos vamos a ubicar... No, solamente documentales, las denominadas 1604, que es la copia de expediente disciplinario número 2016-065 de la Junta Central de Contadores, y 1605... autodeterminación de investigación 2016-065, también de la Junta Central de Contadores, en el entendido, como en las anteriores ocasiones he manifestado, que corresponden a informaciones y decisiones en escenarios diversos y que su introducción en trámite del juicio deviene en inconducente en virtud de corresponder a informaciones
que tendría la, digamos, la posibilidad de superponerse a la posición del despacho, corresponden también a informaciones. Me quedé sin sonido nuevamente. Doctor Misael. Totalmente sin sonido. Ya. Doctor Misael, se desconectó. Permítame un momento, por favor.